Integrantes de la organización de puestos fijos y semifijos del mercado de la Merced denunciaron abuso de autoridad por parte de la Dirección de Mercados del municipio de Oaxaca de Juárez, lo anterior al cerrarles arbitrariamente sin alguna notificación los baños públicos instalados en inmediaciones del mercado, lo que ha ocasionado, ocho días del cierre, una pérdida de afluencia de visitantes de hasta un 80% y alrededor de ocho mil pesos en recaudación del servicio, puntualizó refugio Graciela Flores, líder de la organización. Hasta este día del 12 de febrero del 2017, se presenta el señor director Humberto Rafael Contreras Anieva y la señora administradora Marisela Tru Rocío Trujillo Morales, junto con cuatro patrullas municipales. La señora Manuela Soledad Vázquez Silva, el señor Juan Quijón, de este, se presentan a estos baños con prepotencia, alegría y ventaja. ¿sí? Cosa que ante tales hechos nos opusimos ante esta irregularidad. Ya que hasta el día de hoy, 20 de febrero del 2018, el promedio de, de, de como comerciantes que somos nosotros, no me dejarán mentir, que a veces las ventas están buenas y a veces están mal. A veces hay días que sí se llegan a mil pesos, mil doscientos, y hay veces que son de seiscientos pesos. No hay una estabilidad en eso. Los inconformes aseguraron que aún no fenece su tiempo y la administración de los inodoros. Pues en octubre del año pasado, el municipio les entregó la administración de los mismos y para ese efecto se les otorgó también el dictamen de regularización de no adeudos. Ah, en el año del 2016 nos fueron entregados los baños del exterior del, del mercado a la organización que represento. ¿sí? El día 22 de agosto del 2017 nos entregan a la mesa directiva un dictamen. Que nos considera permisionarios, no concesionarios, sino permisionarios, ¿sí? de dichos baños, con un adeudo del concepto de anualidad y mensualidades de 18 mil pesos que fueron pagados en parcialidades y pagando hasta el mes de diciembre, pues el mes de enero nos apersonamos a la caja recaudadora de a querer hacer la, el pago, a pagar la anualidad y mensualidad de dichos inodores, y siendo el encargado que no era posible recibir dicho pago. En este acuerdo se establece que el mandato dura tres años. Además, en el dictamen de regularización que la organización suscribió con la Comisión de Hacienda del Municipio Capitalino, establece que si no existen adeudas y los pagos de los concesionarios van al corriente, estos automáticamente tendría la administración por otros tres años. Además, aseguraron que todo lo que recaudan en este servicio sanitario se utiliza para cubrir los gastos del mismo mercado, entre estas el pago de luminarias y la pintura de todo el inmueble. Nosotros tenemos el gasto, de, este, con el compro, nos, no, a nosotros nos dieron lo de permisionario con la condición de que todo el dinero se generara para beneficio del mercado. ¿sí? Acá se paga la trabajadora que está, ¿sí? se paga este, el, los insumos que se ocupa. ¿sí? Acá ustedes pueden ver que en estos baños este, cuenta con las sanitas, el rollo, ¿eh? el jabón y todo lo que un baño requiere. Por esta razón y por considerar violatorio el cerrar y los baños, los permisionarios también determinaron resguardar estas instalaciones, pues aseguraron que hasta que no se esclarezca este asunto, nadie tomará la administración, pues en estos casos nadie puede hacer imposición, ya que hay acuerdos que se deben cumplir. Con imágenes de Daniel Cruz, informó para MBM Televisión Deimos Sánchez.